Cualquier ciudadano podemos personarnos, nadie nos puede echar, es un acto público y en consecuencia no solamente podemos tomar anotaciones, sino que también podemos grabar. Ahora, en esta batalla campal, como les decía, pues claro, es que de pronto parece ser, nos contará Gabriel Araujo, es que se han requisado hasta, se han intentado requisar hasta móviles. Miren, hay un sonido que yo les decía al inicio del programa, que ahí me dicen que esto es de cualquier república bananera y me lo creo. Mira, hay personas que están grabando con los móviles. Vamos a compartir con ustedes una de esas conversaciones en un centro durante el momento en el que se estaba haciendo el escrutinio y que, naturalmente, ciudadanos que querían saber y también de otras plataformas a las que hemos mencionado anteriormente. Pero, por favor, vamos a escucharlo. Es brutal. Anotaciones. Y si fuera preciso, ¿y por qué va a ser preciso? Porque lo consideramos. Ah, vale, claro. Que somos los que tenemos que decir. Porque lo consideran, pero no es lo que dice la ley, es lo que ustedes consideran. Ya estamos con las interpretaciones. Perdone porque lo he comunicado al presidente, pero no se lo he comunicado a usted. El Tribunal Superior de Justicia recuerda la obligación de las juntas electorales provinciales de abrir todos los sobres y de realizar por sí misma la suma. 172 de 2023 de Castilla. Está prohibido utilizar los medios del Ministerio a través de Indra para sumar los votos. La suma de votos debe hacerla la Junta Electoral por sí misma con sus propios medios. Normalmente se basan en datos de escrutinio provisional de Indra, del Ministerio a través de Indra dándolos por válido y sin sumar nada. Eso es delito. Les recuerdo, por favor, a todos los que están presentes que eso es delito. Entonces... Sí, lo primero que hay que hacer es cumplir la ley, magistrada, jueza o lo que sea, cumplir la ley, que para eso estamos aquí. Estamos aquí, lo estamos pidiendo, señora, lo estamos pidiendo. Esa ley no la quiere cumplir nadie. Yo no entiendo nada. También yo. Pero ustedes están cobrando, nosotros somos ciudadanos que estamos voluntariamente porque queremos que se cumpla la ley. Usted está en su obligación y está cobrando un sueldo público que pagamos todos los españoles para que realicen hoy esta función. Entonces, por favor, si hay un acuerdo de la Junta Electoral Central del 23 de julio del 2023 que están diciendo que es delito si no se suma todos los datos, que es delito si se utilizan los medios de Indra, y ahí tenemos un señor que es personal de Indra, les recuerdo, yo simplemente les estoy recordando, porque nosotros íbamos a denunciar y me gustaría, y repito, que el PP y Vox se uniesen. Aquí está Escaños en Blanco, que también le pido que se sumen. Ahora no se está recordando ningún voto. Cuando lleguemos ahí, lo hablaremos. Ahora lo único que estamos haciendo. Vale, yo les estoy recordando. Que hemos avanzado a nuestros telespectadores, en fin, el derecho que tenemos todos los ciudadanos, el artículo además que nos da derecho a personarnos ante una situación como la de hoy, el escrutinio, para poder con nuestro móvil, con nuestras cámaras, con lo que nos dé la gana, pues poner luz y taquígrafo a pesar de que hay una verdadera batalla campal. Ahora sí está con nosotros Gabriel Araujo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, María José? Gabriel, te quedas con la chicha porque de la otra parte comentar a nuestros telespectadores que, bueno, gracias a ti y a otras personas sabemos, ¿no?, que podemos intervenir y que además no nos tenemos que dejar amedrantar si nos quieren quitar el móvil o quieren que borremos cualquier fotografía o cualquier vídeo de ninguna de las maneras. Y ojo, porque los funcionarios que nos lo impidan están cometiendo un delito. Pero cuéntanos qué está ocurriendo a lo largo del día de hoy, después de la semana que en este programa se ha vivido contigo, además, informando a los telespectadores sobre, en fin, lo que bien podríamos ya llamar un presunto pucherazo en toda regla, vamos. Bueno, llámensele como se le llame, realmente ahora la ciudadanía se ha dado cuenta que el sistema electoral español necesita de una revisión, que es lo que nosotros estamos denunciando desde el minuto uno con estas irregularidades. Entonces, al margen de que haya habido intención o no de cometer esos errores, que ese es otro debate y es perfectamente plausible plantear ese debate, ciertamente es inadmisible que no se pueda acceder a unos datos provisionales reales y creíbles, ¿no? Y esto nos cuesta muchísimo dinero. Es que el sistema electoral español cuesta mucho dinero al contribuyente. Recordemos que el contrato marco de Indra son 36 millones de euros y cada elección cuesta al pueblo español 11 millones de euros. Ha costado 11 millones lo del domingo, lo de transmitir
mal o con errores esos datos, ¿no? Es mucho dinero y realmente creo que nos merecemos un sistema electoral español serio y profesional en el cual podamos confiar, ¿no? Y yo estaba haciendo las cuentas y digo, menuda bicoca. El Estado le paga 11 millones y luego el Estado le pone el personal para que haga el trabajo. ¿Esto es así? Claro, y además, como decía, cuesta mucho dinero el sistema electoral. Cada funcionario, que no son funcionarios del Estado, cuidado, que otra de las cosas sorprendentes del domingo cuando yo estaba en esa mesa electoral con el representante de la Administración, él me dice que ni siquiera era funcionario, es ciudadanos particulares que son amigos del funcionario. Entonces, este, por ejemplo, era hermano de un policía. Al policía le dijeron, oye, tú tienes a tres personas para llevar a las mesas electorales para subir los datos a Indra. Sí, pues tengo a mi hermano, tengo a otro y tal, pues así. Se le paga 250 euros a cada uno, multiplicar ese dinero por las 58.000 mesas. O sea, que es una cantidad muy significativa, ¿no? Y aparte, bueno, no se está haciendo bien. Entonces, a ver, María José, yo lanzo esto porque nos hemos habituado a hablar de millones como si nada, pero realmente es un dineral, ¿eh? Ya lo creo. Y como digo, es un dineral. Y luego, si se hace mal, o sea, nos cuesta mucho dinero. Y encima, que se haga mal, pues realmente es un agravio que tenemos que poner un poco de orden y de disciplina en esta cuestión. Con respecto a la excusa peregrina de decir que es un error porque los votos a Junts es que estaban del lado del PSOE y por eso se han asignado esos votos, pues yo me pregunto por qué ha ocurrido el error solamente con ese partido, porque un error necesita de una cierta aleatoriedad, ¿no? Y en este caso no, ha ocurrido únicamente con Junts y no ha ocurrido errores con los otros partidos que también están adyacentes, también están todos una lista uno de al lado de otro y sin embargo no hubo error, ¿no? Y además, otra interrogante que aporto al debate es si realmente Ciudadanos no son capaces de rellenar unos datos en un renglón, que es un trabajo que podría hacer perfectamente un niño de cuarto de primaria, perfectamente, ¿cómo es posible que adultos no puedan hacer ese trabajo? Y además que se le haya pasado el error como mínimo a tres adultos, porque recordemos que cada mesa, en caso que no haya apoderado representante de partidos políticos, por lo menos hay un presidente y dos vocales. O sea, ¿cómo es posible que a tres personas, si ya vemos que cuatro ojos ven más que dos, seis ojos no son capaces ni siquiera de ver ese error, ¿no? Y las actas que hemos visto, esos errores, estaban firmadas por los representantes de los partidos políticos. Yo he visto seis actas firmadas por seis personas y con esos datos erróneos. Así que realmente el escenario es muy preocupante, que a seis personas, o sea, a 12 ojos, se le haya pasado estos errores. Realmente esto explica que realmente todo el tema electoral es un cachondeo, ahí es un trámite rápido que hay que pasarlo y punto pelota, no se toma con la seriedad necesaria y yo creo que, como digo, hay que hacer una revisión profunda del sistema electoral español, ¿no? Y recordamos ese enfrentamiento con el que casi abríamos el programa, seguramente porque, como dice Araújo, los ciudadanos hemos tomado conciencia de que somos una parte activa y, claro, de pronto pues nos encontramos a funcionarios que quieren echarnos en alto. Volvemos a decir por activa y por pasiva que de ninguna de las maneras, no sé si tienes alguna última hora o si estos conflictos que, en fin, han sido violentos a lo largo del día, no sé si tienes una última hora o, bueno, se ha quedado en las noticias con las que hemos comentado nuestros oyentes, que no son poca cosa. Ha habido momentos de mucha violencia. Exactamente, tenemos muchas pruebas, María José. De hecho, bueno, tengo muchísimos audios, muchísimos vídeos de situaciones realmente lamentables entre apoderados y autoridades electorales, que eso realmente no tendría por qué escenificarse, ¿verdad? Determinados apoderados, lo de los partidos de siempre, esos están callados, han adoptado esto como si fuera normal y con ellos no se puede contar para transparencia electoral. Pero estas nuevas candidaturas alternativas, específicamente la de Se Acabó la Fiesta y Justicia Europa, que ha estado muy activo hoy, muy activa porque, claro, su líder es abogado y más, entonces, pues han estado muy activos con el tema de los recursos, formulando esas protestas, esas reclamaciones, y también, por otro lado, Falange se ha sumado también a estas protestas. En el caso de Madrid, esas tres candidaturas, esos tres apoderados se han aunado y han protestado en masa
contra la Junta Electoral Provincial de Madrid, que llamó a la policía para que les requisaran los móviles. Esto realmente es inaudito. Nunca lo hemos oído jamás que se hubiera requisado los móviles, a los dispositivos móviles, a los apoderados. A los apoderados también se les ha mantenido apartados. En fin, ha habido una serie de actitudes realmente preocupantes. En Cádiz, tengo que decirte, María José, y tengo el vídeo y no me lo podía creer, en Cádiz echaron a los apoderados de la sala y la cerraron con llave. ¿Qué dices? La cerraron con llave. Esto yo tengo el vídeo, ¿eh? ¿Lo puedes compartir? Sí, lo compartimos. Han cerrado con llave la audiencia provincial de Cádiz y han procedido a hacer el escrutinio con la sala cerrada con llave, ¿no? Anteriormente hemos tenido la oportunidad de escuchar los audios, y además era un sonido perfecto, con un rifirrafe tremendo, con una cierta chulería por parte también de los funcionarios, y desde luego la actividad que han tenido estas plataformas mencionadas a lo largo de todo el día de hoy. Pero este vídeo que va a compartir con nosotros Araujo es que es tremendo, oiga, o sea, pero esto es delito. Claro, es que quieren hacer este procedimiento que es secreto, es que nunca se ha abordado este proceso con garantías y con transparencia, ¿no? Es lo que queremos. Si no pasa nada, si se hace todo bien, ¿por qué hay que ocultarlo? Esa es la pregunta. ¿Qué problema hay con que lo gramen? Si no pasa nada, si todo el mundo hace su trabajo bien y perfectamente la ley, yo no tengo ningún problema en que me graben, si yo hago mi trabajo bien, ¿verdad? Totalmente. Esta es la cuestión. ¿Qué problema hay? Cuando se tiene miedo, vamos a ver ese vídeo. No lo he compartido todavía, pero te lo voy a compartir. Ah, perdón, ¿okay? perdón. No lo he compartido porque me acaba de llegar. Vale. No te preocupes. A los compañeros de realización. Estupendo. Inmediatamente. Vamos a intentarlo. Gracias, María José. Muchísimas gracias, querido. Un saludo. Hasta pronto.